es eso de santidad? Eso es anticuado. Eso es para los viejos, hombre. Estamos en un año moderno. Estamos en el nuevo siglo y las modas han cambiado y el profeta te lleva por ahí. Dios solamente quiere tu corazón, hombre. No le hagas caso a esos predicadores que ofenden y que te están insultando. No les hagas caso. Mira, vente conmigo, hombre. Y entonces dice, es cierto, ese hombre es de Dios, porque a mí me dijo algo y se me cumplió. Entonces Dios te está probando. Dios te está probando. Si tú cumples la palabra, si tú estás obedeciendo la palabra. Pero muchos se van detrás de esos profetas. ¡Santo! ¿Y sabes qué es lo que dice Dios? Que Dios te está probando. Porque hoy lo que hay es seguidores de hombre. Sí. Y no seguidores de Dios. Sí. Hoy hay seguidores de charlatanes, falsos profetas, falsos apóstoles y falsos lobos rapaces. Y hoy la gente lo que está haciendo es darle reverencia al becerro. ¡Oh, gloria a Dios! En varios concilios, como en el concilio este de remanente escogido. ¡Ay, se cayó aquí el niño de la cuna! ¡Se cayó el nene! En el remanente escogido, en cada culto, se obligaba al obrero, al pastor, al que está al frente de la obra, en saludar a sus autoridades. Saludamos a nuestras autoridades que nos están viendo hasta allá en Guatemala, allá en Colombia. Saludamos también al director de allá de Estados Unidos. Saludamos también al director de la Cámara. Saludamos al director del gallinero que tiene allá. Saludamos también al director de allá de Luciana y a todas nuestras autoridades. En cada culto era una exigencia que había que estar respetando a las autoridades. ¡Ay, saludamos al director nacional y a todo el gallinero que está ahí! ¡Saludamos al director de Colombia y a toda la paca que está en el podrero! ¡Ay, Señor! ¡Dios mío! ¡Y hasta los niños se les exige eso! Hay que saludar a las autoridades. Hermano, el hombre de Dios necesita nada más respeto. Respeto, no que le falte fe. Honrar al hombre de Dios y respeto. Pero cuando ya lo empiezan a ensalzar y a exaltarlo y a ponerlo por la nube, se les mete el diablo. Amén, gloria a Dios. Me mandaron a predicar a Ohio de una obra que habíamos levantado y después se abrieron varias obras, como tres obras más, y nos mandaron a predicar. Y fui por allá a ver cómo estaba la obra y fuimos a predicar. Y predicando ahí, después de que vengo de regreso, me llama el director nacional. ¿Cómo le fue? Pues si usted ya sabe, si usted ya habló con todo, usted ya sabe cómo me fue. No, pero ¿cómo estuvo? No, estuvo bien, gracias a Dios. Pero yo sabía por dónde iba. Mira, y usted no me saludó. Y si usted no estaba en el culto. Porque él tenía reverencia. Que saludara al director que está allá en Luciana y a todo el gallinero. Pero ya andaba en Ohio y él no estaba ahí. Así no es la cosa, hermano. Es que cuando se le mete el orgullo al hombre de querer bendecir y aplauso, de ser reconocido en la tierra. Es que eso a usted le da más fuerza. Porque yo lo envié, usted no fue solo, yo lo envié, me dijo. Amén, gloria a Dios. Hermano, si esa obra, a mí un hombre me llamó y me dijo, varón, puedes venir aquí a la casa. Estoy dispuesto a abrir las puertas de mi casa para abrir la obra aquí. Gloria a Dios. ¿Cuándo vamos? Deme la fecha. Y fuimos y esa obra se abrió. Venga, santo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Ohio, que son como 14 horas. De ahí fue donde nació el canto. Aunque tenga que cruzar montes y valles, pero que está la paco y ese no se mueve. Ese no se mueve. Ese primero anda viendo quién le da gasolina, quién le paga los puentes. Ese anda viendo de dónde se va a quedar, en qué hotel me van a dejar. Ese anda viendo la comodidad. El misionero puesto por Dios, el obrero de Dios, no anda buscando comodidad. Ese se mueve para la madre de Dios, para hacer la obra, porque
un año así, estando ahí, levantándolo, y después, no, usted nunca fue mi pastor. Dios mío, Dios, ¿hasta dónde llega la ceguera de la gente por amor al dinero, no? Quédese con todo y un mendango de ahí. ¿Ah? Terrible, qué testimonio, qué testimonio. ¿Qué testimonio? Y de la otra iglesia se llevó 10,000. Y levantando una obra hasta, es que como la gente llega a las iglesias y no pregunta quién es su pastor, mire, yo cuando he llegado a la iglesia digo, ¿y usted es recasado? ¿Usted es recasado, pastor? ¿O solo un matrimonio tiene? ¿Cómo dijo? Traga grueso. ¿Usted recasado? Porque la gente va a la iglesia y no pregunta quién es el pastor. Es más, el pastor se conoce por la palabra que predica. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Entonces la gente se va y se mete, cualquiera levanta su changarro, levanta su carpa y dice, yo soy pastor. ¿Sabe como quién? ¿Sabe como quién? Como Coré, Datán y Abiram. Oh, gloria a Dios. ¡Aleluya! Que querían quitar a Aarón de sacerdote. Eran levitas, pero querían el sacerdocio también. Aleluya, gloria a Dios. ¿No será que habrá alguno por aquí que también quiera dividir la obra y hacer pedazos del cuerpo de Cristo? ¿No habrá alguno aquí que se le dé las caritas? Ay, Señor, estoy sintiendo algo, dijo papá. Es que esto es un llamado. El diablo quiso ser como Dios y dividió el cielo. Oh, gloria, gloria a Dios. Seré semejante al Altísimo. Yo seré pastor también. Ni sabe. Mire, hermano, si usted supiera los zapatos del pastor. Si usted supiera lo que se sufre aquí, hermano. Ni siquiera quisiera aceptarlo. Si usted supiera las traiciones, hermano, que le dan aquí donde uno se moldea, hermano. Aquí, mire, si se le puede llamar oficio, si se le pudiera llamar oficio. Pero esto, hermano, donde más traición hay es aquí. Aleluya. Ese silencio dice mucho, ¿verdad, hermano? Judas metía la mano en el plato de Jesús. Imagínese. Judas metía la mano en el plato de Jesús. Si alguien mete la mano en tu plato, te lo siguen comiendo. Es una vez, dice que no, yo no quiero. ¿Cómo se lo usted? Porque ya lo jugó el otro, ¿verdad? Ya lo jugó el otro, dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien mete la mano al plato, así como en este caso Judas, en el plato de Jesús, habla de confianza. Habla de intimidad y de relación. Porque meterle la mano en el plato de Jesús no es cualquiera, hermano. Usted le puede meter la mano en el plato de su esposo. A ver, su esposo no es, no ladra. No tiene la turba. ¿O ya comiste? Déjame ahí. Uno le mete la mano en el plato de la comida de sus hijos o ella de los uno, ¿verdad? Porque hay confianza, hay intimidad. Cuando Judas mete la mano al plato de Jesús, porque hay confianza, hay intimidad, ¿verdad? Pero si se la meten a usted. Y ese mismo fue el que traicionó a Jesús. El de confianza. El que se reviste de poder. Y los que más traicionan al pastor son los que danzan en el Espíritu, según los que brincan y aman lenguas y caminan por allá. Eso es lo que le va a tunar al pastor por la espalda. Eso es lo que le cubra por cara. Así está la correr, así está la cantada, así está la mirar. Se le metió el diablo que quería el sacerdocio. Se le metió el diablo que quería que probara a Moisés. Se le metió Satanás, llegó a su corazón. ¡Qué terrible, hermano! Así hay mucha gente. Mira, yo miro unas caras aquí terribles. Miro la cara del diablo. ¡Aleluya! Sonría para que disimule. Y tráselo con una sonrisa. Aquí es donde más se sufre. Las traiciones vienen de la confianza de alguien, de los líderes. Comen con uno.
comen en la mesa, uno les da de todo, les abre la puerta de su casa y terminan, hermano, apuñalando, hablando mal de los hijos, de la mujer, del pastor, de todo. Así es. Aleluya. Pastor, ¿lo han traicionado? Uy, gloria a Dios. ¿Cuántas veces? Pastor, ¿te han traicionado? Si le han traicionado. Pero la, no digo, no, la primera duele mucho. Ya las otras ya como uno, como que se va moldeando. Duele, claro que duele. Duele porque duele. Pero uno se va moldeando hasta hacerse, ¿verdad? Pero duelen las traiciones porque viene de alguien que uno ama. Y cuando uno siente apuñalado por la espalda y por todos lados. O sea que todo lo que hiciste por él no valió nada para ellos. Todo lo tiraron a la basura. ¿Y sabe por qué nos traiciona? Porque yo soy uno que siempre abro mi corazón y estoy para ayudar. A pesar de que yo sé que después me van a traicionar. Yo levanté casi 7 obreros que todos me traicionaron. En la casa hasta durmieron. Comían conmigo. Predicaban el mismo mensaje que yo. Y después cambiaron el mensaje. Muy, muy rígido. Muy fuerte. El hermano es muy exagerado. Pero todo ese avivamiento hizo que creciera la obra. Y yo empezaba con uno que me abriera la puerta. Con ese, que es el trabajo que Dios manda hacer. No es la multitud, no es que esto. No voy a dividir iglesias, no. Yo predico la palabra. Y si la palabra cae en iglesias liberales y a la gente le amanece la palabra, dice: esa es la palabra que yo quiero. Esa es la que yo ando buscando. Esa es la palabra que yo necesito. Esa es la palabra. Entonces la gente despierta. La gente despierta. Si ustedes que me están viendo, me están oyendo, están en iglesias liberales, allá en Cuba hay una, alabado sea Dios. Allá tú crees que hay otra. Aquí puede haber una, pero hay que avivarse con la palabra. El mensaje tiene que ser el mismo. Sin miedo a nadie. Sin miedo al diablo. Ni a los líderes. Aleluya. Porque a veces hay líderes que quieren manejar al pastor. Los líderes le dicen al pastor qué hacer. Y no respetan, le faltan al respeto al pastor. Alguien que le falte al respeto al pastor. Ajá. Queda disciplinado hasta que Cristo venga. Si bien le va. Ahora, si se humilla, es otra cosa. Y que dé fruto. Porque no estamos para matarlo. Pero si no da fruto, quede ahí sentadito. Gloria a Dios. Porque ¿quién puede ministrar? Imagínate, Coré queriendo ministrar al pueblo. Datán queriendo ministrar al pueblo. Abirán queriendo ministrar al pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Y son rebeldes. Oh, gloria a Dios. ¿Y cómo puede ministrar un rebelde? ¿Qué va a transmitir un rebelde? Rebeldía. ¿Ya aprendí? Rebeldía. Ya estoy entrando. Moisés les dijo: Coré, no les basta a ustedes ser levitas y estar delante de él en el altar. No les basta a ustedes eso, que también procuren el sacerdocio. No les basta a ustedes que Dios los está usando. No les basta a ustedes. Nosotros también, a nosotros Dios nos habla y nos usa. Bueno, dijo, presentémonos delante de Dios. Vamos a ver a quién Dios quiere que siga con esta obra para adelante. Pero que no se haga, que no se haga así como cualquier milagro. Que se abra la tierra y se los trague. Fue terminando de hablar Moisés, ya se había reunido Coré, Datán y Abirán con todas sus familias y los 200 príncipes. Estaban reunidos y dijo: todo el pueblo que no quiera morir, apártese de ellos, apártese de los rebeldes. Si hay un rebelde que está hablando mal del pastor, y usted le pone el oído como basurero, digo,
dijo el Señor, apártense de ellos y ustedes van a perecer también. Apártense de ellos porque ustedes van a perecer también. Porque esa gente contaminó a los demás. Contamina a los demás. Gloria a Dios. Ya viste, pastor. No me gusta el pastor. Otra vez con lo mismo. No deja crecer que uno crezca aquí. Yo tengo llamado de apóstol, doctor y profeta. Yo tengo ese llamado. Yo lo soñé una vez que estaba, me comí una caja de pizza con litro de Coca-Cola. Yo lo soñé que me ungía un hombre negro en un aceite, pero no era con un aceite negro y sacaba humo. Me ungió, me dijo que yo era apóstol, que yo tenía llamado de profeta. Y el pastor no lo deja crecer a uno, no deja que yo predique, que yo enseñe, no deja que yo haga esto. Es que ya Dios le reveló que son rebeldes. Descendieron al Seol. Y hermano, los niños, la mujer, porque un rebelde contamina a su familia. No solo digamos a la familia, a la novia, a la esposa, contamina a todo el que está alrededor de él. Lo contamina y empieza a meterle cizaña al pueblo. Si esto ya lo hemos vivido nosotros, hermano. Oh, gloria a Dios. ¿Y por qué lo platicamos? Porque puede ser que aquí haya algún rebelde. Levantar una obra para que venga un rebelde hijo del diablo a quererla destruir. Por eso el apóstol Pablo dice: a esos hay que echarlo fuera. A los que estén causando problemas y división en la obra. Lo que pasa es que esto no lo toca cualquier. Ay, hermano, es una alma, si una alma del diablo que no quiere cambiar. No quieren cambiar. Repita eso, pastor. Malo. Así. Bravos todavía. Ajá. Y cuando ponen esa cara, se refleja el demonio que anda ahí en el bodega. El demonio que anda en la bodega. ¡Qué mirada, papá! ¿Qué si la mirada matara, bajo el lema, miradas que matan. ¡Dios mío! Aporte los temas que le estoy dando. Ahí después usted lo saca. Lávalo. Entonces, cuando un profeta está, como hoy en día, hay una fiebre por ser profeta. Una fiebre. Una fiebre por ser profeta. Y ellos están hasta recibiendo clases de cómo la unción del tufo que andan en la boca. Para que la gente se caiga. Y la gente se cae y piensan que ahí está Dios. Vienen los profetas y lo empujan. Y para atrás. Entonces yo quisiera preguntarle a alguien que cae así: ¿qué sentiste? Nada. ¿Entonces por qué te tiras? Porque uno cae en eso, hermano. Uno cae en eso. Hace años atrás, hermano, nos invitaron a una campaña que un evangelista. Y estaba tan pequeño el lugar que todo el mundo parado. Y el evangelista venía tocando a la gente y profetizándole a la gente, hermano. Y uno medio parado así. Y llegó conmigo y me dice: en el mes de junio, recibirás una promesa, algo así. Me dijo, no me acuerdo, hace años. Y me pone la mano así, hermano. Y que para atrás. Y alguien me dijo: ¿y por qué te tiraste? Es que al ver a los demás que se tumban, que se tumban eso. Hace años, no es demasiado. ¿Y qué sentiste? ¿Por qué te tiraste? Ay, Señor, ¿usted quiere ser lanzado? ¿Como Coré? ¿Fue al Seol? ¡Dios santo! Estos profetas, dice la Biblia, que como lo que leímos ahí en Deuteronomio capítulo 3, verso 1.
como te dieron una señal. Dice que después de este profeta, de parte de Dios, permite Dios que te engañe, pero para ver si usted guarda la palabra o sigue al profeta. Así hay gente que hoy sigue al profeta y no sigue la palabra. Si a mí esta gente me está desviando de la palabra, me está haciendo llevarme a que yo, mi conducta cambie, que yo empiece a hacer cosas que son igualitas a las del mundo, entonces yo tengo que irme a la palabra y decir, no, este no es hombre de Dios, este no es profeta de Dios, este no es siervo de Dios. Yo tengo que irme a la escritura, tengo que irme a la palabra, porque así están engañando, porque así dice el Señor que está probando a muchos. A muchos los está probando. Dice que Dios prueba, los prueba con esto. Y la gente hoy sube cerro, hermano. Hoy, si usted habla de un hombre de Dios, según para ellos, el hombre de Dios, pero el Dios de este siglo. Si usted habla mal de él, ay, hermano, se le levanta el infierno, se le levanta el diablo. Se le levantan, hasta miembros de la congregación se levantan. Sí, Dios mío, Jesús. Su ídolo. Mira, hay hombres que dan, hermano, hasta los golpes por esa gente. Se van hasta los golpes por ellos, por defendernos ahí. Se van hasta los golpes. Se van al infierno. Mira, y Juan Carlos Arriba. ¡Ah! Ese apóstol hijo de diablo. Eso sí. Ahí está. Y no se han dado cuenta que no es un hombre de Dios, que está torciendo la palabra, que tiene torcido el corazón, que está engañando al pueblo. Está engañando al pueblo. Cuidado, y tocan al ungido. No le falta el respeto al ungido del diablo. Así es. Que una vez pudieron haber empezado bien, pero una vez se tuerce, hermano, ¿qué respeto le voy a guardar yo, hermano? Yo no respeto a ninguno que no respete la palabra de Dios. Si no respeta a mi Dios, si no respeta la palabra, si no lo respeta a Jesucristo, ¿qué respeto le voy a guardar yo? Tropiezos vienen, pero hay día que haga tropezar a uno de los pequeños. Oh, gloria a Dios. Esto se los va a tragar la tierra, hermano. Esto se los va a tragar el infierno. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí va, vamos. Con esto estoy terminando, para que se quiere. Si Dios quiere. Aleluya. Bien. Dios. Dios mío. Dios. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 13, verso 18, dice: y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traedle conmigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Hablando de agua, hermano. Aquí tengo dos horas más. Un profeta de Dios mandó a darle una palabra a Roboam. Y esa palabra que le fue dada allá, le dijo el Dios a este profeta, cuando vayas y le des la palabra a Roboam, le dijo, no comas agua ni pan y vuelve por otro camino. Él fue y le dio esa palabra al tar, y profetizó ahí, y ahí estaba el rey. ¡Agárrenlo! Y estiró la mano. Cuando estiró la mano toda leprosa. ¡Ay, ora! ¡Ora por mí! Para que mi mano se restablezca. Y el profeta oró y se restableció la mano. Y el rey le dijo, ven conmigo para que comas y te daré un presente. Cuando Dios te habla algo, no lo divulgues. Le dijo, no, porque Dios me dijo que no comiera agua
ni pan y que me fuera por otro camión. ¿Qué diablo tenía que decirle eso al rey? Porque los demás oyeron. Lo que Dios te habla en el secreto es tuyo. Gloria a Dios. Es tuyo. Hay cosas que Dios te permite hablarlas y decirlas para el pueblo, para alguien. Pero hay algo personal que Dios te da, que Dios te usa, que no puedes divulgarlo. Porque hay diablos que están oyendo. Gloria a Dios. Y el profeta se fue. Pero oyeron los hijos de un viejo profeta. Y le fueron a decir todo lo que pasó. Y ese viejo profeta, encima la burrita que tengo ahí, lo voy a alcanzar. ¿Por dónde se fue? Se fue por tal lado. Y lo alcanzó. Tú eres el profeta de Dios. Lo encontró sentado. Tú eres el varón de Dios. Yo soy de él. Acompáñame a mi casa para que bebas y comas pan. Y le vuelve a decir: Jehová me dijo que no comiera pan ni tomara agua y que me fuera por otro camino. ¿Por qué le tuvo que decir? Ahí se aprovechó el viejo profeta y le dijo: yo también soy profeta. ¡Ah! ¡Oh, gloria a Dios! Y le dijo: un ángel se me apareció y me dijo que vinieras conmigo. Rápido lo convenció. ¡Santo! Y mira, te voy a decir algo. Cuando Dios te habló a ti para que hicieras algo, ¿por qué le va a hablar a otro para que hagas otra cosa? ¿Verdad que no concuerda? ¡No concuerda! ¡No concuerda! Dios no cambia. Si Dios te habló algo, permanece hasta que Dios te vuelva a hablar. Hasta que Dios te vuelva a hablar. Cuando Dios le habló al pastor Junior, me habló a mí también. Lo mismo. Gloria a Dios. Eso concuerda. Eso concuerda. Pero el profeta, yo también soy profeta, dijo el profeta, dijo. Y un ángel se me apareció. Ven, dice que ya termines el ayuno, que tomes el pan y venga conmigo y tomes agua. Sí, dijo. ¿Por qué no dijo? Si Dios te habló a ti, me tenías que hablar a mí también. Por eso que cuando el pastor a mí me habló y me dijo, digo, Dios me respondió porque a mí también me habló. Falsos profetas. Yo soy profeta de Dios. Un ángel me dio. Yo tengo la unción de sanar. Dijo un charlatán, dijo, yo tengo la unción para sanar. Dios me ha dado el don, dijo. Ore por mi esposa que tiene el oído malo, le dije yo. Venga aquí, venga aquí. Señor, y no sanó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo quisiera llevarle a niños válidos, a esa gente que dice que son profetas de Dios. Yo quisiera llevarlo, yo. Aquí está, sanaron, quiero ver, así como se ve en la tele, que yo quiero ver. Sí, sí. Porque la gente ya, te sanó, tenía un quiste. ¿Y quién sabe que tenía quiste? ¿Quién sabe? ¿Usted sabe? Y el otro, mire, cámaras, atención. Venga aquí, póngame. Así. Este es el milagro más charlatán que la gente se ha inventado. Aleluya. Este es el más falso. Así. El más falso. Mira, ¿qué mano tengo más larga ahí? La derecha. Profetiza. Mano izquierda. Vuelve a tu lugar. Ahí va. ¡Ah! Lo más falso que puede haber. Pero usted aplaude. Ajá, pero usted los honra. Y son los más charlatanes. Y tiene un pie más largo, pero la gente camina normal y de ahí terminan una silla que tiene un pie más largo y te quiten. Mira, y lo mismo, ese truco cualquiera lo hace. Aleluya. Eso es lo que se está moviendo hoy. Profetas falsos que tienen un corazón torcido. Pero si la gente verdaderamente amara a Dios, amara su palabra, escudriñara la palabra para saber quiénes son de Dios y quiénes
el mensaje aquí. Ay, Ananías. Ay, Zafira. Gloria a Dios. La hermana se goza y ustedes. Dijo Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Cuántos de ustedes tienen llenos el corazón de diablo? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para hacerle la guerra al pastor, para dividirle la obra? ¿Por qué dejaste que Satanás te llenara lleno de diablo? Hombre lleno de diablo, ¿no? Piense como diablo usted ahorita. ¿Qué haría usted contra la obra de Dios? Piense como diablo. No diga eso. Si siendo cristiano tiene pensamiento de diablo. Dios mío. Alaba. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Mire, si la heredad era de ellos. Era de ellos. Lo que pasa es que ellos querían darse la fama, la gloria de que todo lo que vendieron lo estaban poniendo a sus pies. Y no, le habían agarrado una tajadita. Esto es mío. Yo voy a decir que me la dieron en tanto y el asunto arreglado. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero hay gente. ¿Y quién los mató? ¿Quién los mató? ¡El Espíritu Santo! ¿Y usted está esperando eso? ¡Aleluya! ¿Usted está esperando? No, que hay gente que miente. ¿Sí? Que la mentira para ellos es normal. Mienten en el trabajo. Mienten para pedirle ayuda al gobierno. Ay, Dios mío. Ahí viste. Aleluya. Parece que viene el blanco, hermano. Parece que esa brecha traspasó el corazón. Ah, miente. Y el diablo es padre de mentira. ¿Y el que miente qué es el diablo? Hijo. No es el diablo, es hijo puro. Que el diablo está asustado con sus hijos. Dios mío. Porque el diablo les oye unas mentiras peores que la de. Ni a mí se me hubiera ocurrido ese diablo. Ni a mí se me hubiera ocurrido este. Ah, este debería ser una estrella de Hollywood, dice. Porque más mentiroso que yo, dice. Dios mío. Es que lo mire, a Satanás se le llenó el corazón también. ¿Ah? Mire, Isaías capítulo 14, verso 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Tú que decías que en tu corazón se torció el corazón. ¿Es recto tu corazón, hermano? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Es recto tu corazón? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Ah? ¡Aleluya! ¿Es recto tu corazón? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El corazón del diablo era recto. Era recto el corazón del diablo. ¡Amén! Así es. Pero se torció. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Se le pudrió el corazón y dijo: subiré. Subiré a las alturas. ¿Ah? Dejó de amar a Dios. Dejó de amar la palabra. Cuando la gente deja de amar a Dios, deja de amar la palabra, entonces se van llenando de carnalidad, se van llenando de diablo. Y el diablo llena el corazón de muchos. Por eso la pregunta de hoy en día es: ¿me amas? Dice el Señor, ¿me amas? Y te hace la pregunta: ¿verdaderamente me amas? No, pero no me conteste a mí, contéstese usted mismo. Jesús hace la pregunta, porque ese fue el tema que Dios me dio en la madrugada a mí. Yo no vengo a predicar pamplinas aquí, yo oro para traer una palabra. Gloria a Dios. Y como ya estaba programado, venía orando. Y me dijo el Señor: pregúntale si me ama. Gloria al Señor Jesús. Santo es el Señor. ¿Me ama? Dice el Señor. ¿Me ama? Porque Dios va a probar tu corazón. Póngase en pie. Yo quiero hacer un llamado especial hoy. Levante sus manos. Gloria a Dios.
nosotros hay amigos que necesitan entregar su vida al Señor. Ese es el primer llamado que quiero hacer. Dios me hablaba y me decía, pregúntale si me ama, porque allá afuera hay un diablo que está esperando por tu alma para destruirte. Mire, ahí a la par suya, si hay alguien, un amigo, yo le voy a invitar que pase, déjeme orar por usted. El mensaje de la palabra de Dios es hacer un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la conciencia, para que sepa que hay un Dios grande, que hay un Dios que entregó su vida por amor a tu alma. Hay amigos dentro de nosotros, ¿ustedes dónde están los ungieres? No hay amigos aquí. ¿Ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Sí? ¿Hay amigos tú? ¿Ya recibiste al Señor? ¿Sí? Todos los que están en casa. Bueno, ahora voy a hacer el segundo llamado. Si Dios te habló. Si Dios te habló esta noche y tú quieres hacer las paces con Dios, dice el Señor, venid a mí y estemos a cuenta. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que dicen que aman a Dios, pero hay un área en tu vida en la cual tienes que entregársela a Dios. El altar está abierto para aquellos que quieran pasar al altar y quieran recibir la oración de parte de Dios. Deje la contienda, deje el orgullo, humíllese delante de Dios para que Dios lo levante. Porque aquí lo que necesitamos es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios está buscando. Un corazón contrito y humillado. Pase adelante. Amame más a mí, no hay trabajo. Amame más a mí, no hay trabajo.
ellos aman más la familia, los hijos, el trabajo. Pero Dios dice, dame mi lugar. Dame mi lugar. Yo te cambio. Dios quiere un cambio, papá. Dios te ha librado de la muerte. Dios te ha librado de la calle. Mira, Dios te habló hoy. Dios te pregunta, ¿te ama? Demuéstrame que le ama. Muéstrame que estás agradecido con él. Muéstrame, muéstrame que él es el todo para ti. Mira todo lo que ha hecho Dios en tu vida. Mira lo que Dios, de donde Dios te sacó. Dale un cambio al Señor. Deja que Dios abra tu vida. Deja que Dios cambie tu corazón. Ay, mi alma te adora, Padre. Pon en su corazón el querer con asa. Ay, mi alma te adora, Padre. En el nombre de Jesús. Oh, mi alma te adora. Dios te ha dado la oportunidad para que le sirva. No vuelvas atrás. Las ofertas que el diablo muere. Viene con oferta, aleja de esas amistades que no te convienen. No te convienen esas amistades. Aléjate de ellas. Dios te ha dado una oportunidad. Dios te ha dado una oferta. Aprovecha. Aprovecha esa oportunidad que Dios te está dando. Enamórate de Dios. Enamórate de Dios. Enamórate de Él. Enamórate. Enamórate de Dios. Será la recompensa de Dios porque no es lo que le otra. Enamórate de Dios. Recibe poder de Dios, recibe poder de Dios, recibe poder de Dios, recibe poder de Dios.
palabra, Señor. Sigue bendiciendo tu siervo, Dios mío. Sigue usando, sigue poniendo palabra en su boca, Dios, para estos tiempos tan difíciles, estos tiempos de apostasía. Padre, ayúdanos nosotros como ministros de tu palabra a no desviarnos, a no dejarnos engañar de la apostasía, Dios. Oh, Padre, que no falte esa palabra de reprensión, esa palabra, Dios mío, que viene sazonada del cielo, Padre. Bendice este lugar, bendice al pastor, bendice, Dios mío, a los líderes. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor, aleluya. Padre, llena tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, llénanos, Padre eterno. Queremos salir diferentes de este lugar, Señor. Gracias, Espíritu.